Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por encontrarse aquí en esta conferencia, en la cual para nosotros, como integrantes de la Comisión de Salud, su servidora, en esta iniciativa de la senadora Silvana Ventrores, de Kenji, de Alejandra Reynoso, de nuestro amigo el senador Mancera, de 14 organizaciones que coincidió que el día de hoy vamos a ver la tercera etapa de la Ley General de Cáncer para poder revisarla con estas organizaciones de la sociedad civil, y que el día viernes, pues ni la misma Secretaría de Salud entre sus funcionarios sabía de esta posible cancelación de estas normas, en la cual nos interesan mucho, ya se comentó, y no quiero ser repetitiva con todas las acciones y las guías que se deben de seguir para poder hacer esta posible cancelación. Emití un oficio a la Secretaría de Salud dirigida al Secretario de Salud, porque si bien el grupo parlamentario del PRI ha pedido que venga Gatell, pues también sabemos que con la presencia de Gatell hay veces no se llega a nada, como nos ha sucedido en otros casos cuando vivimos lo del COVID. No llegamos a nada con él, y puede ser igual que salga con otras respuestas a las preguntas que nos interesa. Dentro de las normas que ya comentaron, pues están desapareciendo la del cáncer de mama, cervicouterino, la de próstata, pero también hay aquellas destinadas al fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes, para la prevención, detección y diagnóstico, tratamiento del control de la hipertensión arterial sistémica, entre otras. O sea, son muchas las que quieren cancelar sin darnos una explicación, y por eso el llamado a la Secretaría de Salud, a todas las dependencias y sobre todo ahora, que pues con la desaparición del INSABI, que también ya fue publicado en el Diario Oficial en días anteriores, pues ahora no sabemos cómo va a quedar la funcionalidad que le dan a INS Bienestar en estos temas de darle la atención a más de 30 millones de personas que se encontraban en el Seguro Popular o más, debido a que el INS, su mayor carga es atender a los derechohabientes de las cuotas obrero patronal. Este es un tema que nos preocupa y que no lo vamos a dejar a un lado, el que nos expliquen con qué intención se lo están haciendo. ¿Quieren crear solamente una norma para todas estas enfermedades que existen, o cómo van a plantear el nuevo sistema de salud y la nueva infraestructura? Muchas gracias.